Antes de irnos rápido, Miriam, otra vez desde el Palacio de Justicia Federal, el paro de los trabajadores. Así es, tenemos aquí a Patricia Aguayo, secretaria de Tribunal Colegio en Materia Laboral, y ella quiere dar un mensaje ante las dudas de quién está detrás de este movimiento y qué persiguen. Buenos días. Buenos días. Es una aclaración puntual y contundente. La base trabajadora del Poder Judicial de la Federación está atrás de este movimiento. Aquí no venimos a defender privilegios ni de ministros, ni de magistrados, ni de jueces. Estamos aquí en defensa de nuestros derechos laborales con la pretendida afectación que nos quieren hacer recortando los fideicomisos, eliminándolos, porque de ahí se nutren muchas de nuestras prestaciones laborales, que nos ganamos día a día trabajando incesantemente por la justicia de este país, otorgando amparos a todos los que se acercan a estos tribunales del Poder Judicial de la Federación. Aquí trabajamos día a día, jornadas extenuantes, no estamos de brazos caídos, no salimos de vacaciones a cada rato. Aquí laboramos todos los días y a cualquiera que lo dude, lo invitamos a que vengan a acompañarnos en un día, en una jornada laboral, en cualquier tribunal o en cualquier juzgado de distrito de todo el país. Muchas gracias, Miriam. Justicia a todo. Muchas gracias. Tenemos que terminar el tiempo encima, ya la escucharon. Gracias a Miriam Moreno.